Verdad, chicos, estaba disfrutando la banda sonora de mi juego favorito, Hey, muy buenas a todos, chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de Adivina. Sí, así como estaba haciendo justo ahora, hoy vamos a tratar de adivinar bandas sonoras de videojuegos, así es. Pero antes, rica tradición, te estoy viendo, Tú solamente ten en cuenta que esto es muy importante de que tenemos que escuchar el audio del vídeo, ¿vale? Así que tú no superpongas música encima, ¿de acuerdo? Vale, todo está bien. Y ya que estamos, pues al final del vídeo, poned en los comentarios cuántas habéis acertado y cuántas habéis fallado. Y así veremos quién sabe más de bandas sonoras, ¿vale? Pero antes, lo más importante para vosotros. Sí, para vosotros. Si os gustan estos retos, si queréis apoyarlos gratuitamente, solamente tenéis que darle un buen like, suscribiros ahora mismo y activar la campanita. Y ya que estáis por ahí, también podéis seguir por la plataforma morada y por Instagram, que la tenéis justo abajo en la descripción, ¿vale? Dicho todo esto, vamos a ver cuántas adivinamos, porque a mí me gustan mucho las bandas sonoras de películas y videojuegos. Así que a ver qué tal se nos da. ¡Dentro vídeo! Vamos a ver, esta me suena mucho. Es que no sé cuánto tiempo hay. Espérate, ¿esto qué era? ¿Silent Hill puede ser? ¿Esto no es Silent Hill? ¿Sabes la respuesta? Ah, vale, sí, ahí. The Last of Us. Empezamos bien ahí, The Last of Us. No he visto algún que otro gameplay, pero nunca lo he jugado. Así que empezamos ya bien, ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿God of War o qué? ¿God of War puede ser esto? ¡Sí! ¡Toma ya! God of War, ahí estamos. Vale, esta sí que me la sé. Hasta he hecho algún vídeo de... Hasta he hecho un vídeo de esto. Y lo juego bastante en plataforma morada. Esto es Mario Kart 8 Deluxe. Bueno, Mario Kart 8, Mario Kart, así. Está perfecto, sí. No tengo ni idea de qué era eso. Por eso en Zero Dawn. He oído hablar de Horizon Zero Dawn, pero nunca lo he visto en juego y tampoco he oído su música. Así que lo siento muchísimo por eso, ¿vale? Vale, esta obviamente me la sé. El juego al que más tiempo le he dedicado. Este es Minecraft. Pero antes, espera un momento. Yo voy a callarme y voy a dejaros a vosotros también escuchar la banda sonora. Y os lo diré cuando esté el 3-2-1 del luego, ¿vale? Así vosotros también podéis hacerlo. Perdón por esto hasta ahora. Super Mario Bros, está claro, está claro, esta es Super Mario Bros. Exacto, perfecta, sabía, esta era muy fácil. Among Us. Muy bien, sí, el impostor. Esta me suena que era, es Counter Strike, por decir algo, no sé. Fortnite. Ya veis ahí que no me gusta el Fortnite, ¿verdad? Nunca me ha gustado, así que lo siento por eso, ¿de acuerdo? Pero es que a la vez nunca había oído esa canción. Fall Guys. Fall Guys. Muy bien, sí. Perfecto. Ya que ha salido aquí Fall Guys, ya os voy diciendo aquí una cosa. Se va a poner gratis el 21 de junio. Así que lo volveré a traer por aquí en el canal y también lo jugaré por la plataforma morada, ¿vale? Así que estar muy atentos. Ya os lo voy diciendo ahí para que lo tengáis en cuenta. Ni idea, tío. No sé qué es esto. No tengo la menor idea. Uy. Dota 2. Yo de ese tipo de juegos he jugado bastante poco, He jugado poco. Los MOBA. Ni idea, tío. Ni idea. ¿Qué es esto? Fatal. Age of Empires 2. Venga, específicamente tiene que ser el 2, ¿no? El 2. No puede ser el 4, que es el más reciente. ¿Esto qué era? ¿Puede ser Halo? ¿Puede ser Halo? Elden Ring. ¿Por qué he dicho Halo? Elden Ring. Venga, va. He visto algún que otro gameplay, pero nunca me he parado a escuchar su música. Así que no. Esta está clara. The Elder Scrolls 5, Skyrim. Sí. Cuphead.
Cuphead, pelea contra King Dice. La pelea contra King Dice. Genial. No tengo ni idea qué es esto. Final Fantasy, pues decía algo ahí. No tengo ni idea. De No Zelda Breath of the Wild. No me acordaba de esta canción del Breath of the Wild. Que mira que lo tengo justamente aquí, Que lo tengo justamente aquí. Pero es que no me acordaba de esa canción. Así que no. ¿Sabes la respuesta? Sí, esto creo que es Halo, ¿no? ¿Esto puede ser Halo? Sí, toma ya. Esto sí que es Halo. De nuevo, por decir algo voy a decir Final Fantasy, porque no tengo ni idea. No tengo ni idea. Bobby Playtime. Los juegos de terror nunca me han ido, ¿sabes? Así que lo siento, puede ser que se ha puesto de famoso últimamente. Pero es que, lo siento, pero es que a mí los juegos de terror no me van mucho. Ni idea, tío. Ni idea. ¿Eso qué es? ¿Doom? ¿Doom puede ser? Batman Arkham. Venga, ahora encima tengo que haber jugado los juegos de superhéroes. Batman, y específicamente ese Arkham. Que no sé cómo va la saga de Batman, pero igualmente sí. Mi juego indie favorito, Hollow Knight. Hollow Knight, esa canción que me encanta. Llevo esperando el Hollow Knight Silksong, en serio, ya más de un año desde que pasé el primero. Pero espero a ver si algún día lo anuncien. A lo mejor si le dais like a este vídeo y lo compartís, ayudamos a que Team Cherry se ponga las pilas y así les animemos a que lo hagan, venga va. Así que perfecto, ya lo sabéis. ¿Esto puede ser Counter Strike? No estoy seguro. League of Legends. Vale, League of Legends, lo he jugado bastante poco, porque es que es muy complicado, y aparte las partidas son bastante largas, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Outlast? ¿Outlast por decir algo ahí? Final Fantasy XV, venga, específicamente tenía que ser el 15, ¿no? Venga, es que yo todo el rato diciendo Final Fantasy a varias cosas, pero no, y específicamente ahora había que decir 15, así que no. Esto me suena demasiado. ¿Qué es? ¿Doom? ¿Doom? ¿Puede ser esto? ¿Doom? Apex Legends. Ya decía yo que es nada, pero es que a mí los shooters no me van, ya lo he dicho. Esto creo que sí que lo sé. Esto es Counter Strike, ¿verdad? ¡Sí! He dicho que los tiene no me da mucho, pero Valorant sí que me gusta jugarlo de vez en cuando con amigos, ¿vale? Valorant, ahí. Grand Theft Auto 5. Esta era muy fácil. Esa era la canción muy reconocida. San Andreas, el 5. Ah, fatal, tío. Digo el 5 y el San Andreas. Llegamos a la pregunta bonus. Si sabes la respuesta, escríbela en los comentarios. Esta sí que la sé, pero voy a hacer igual que en el anterior adivinar. No voy a decir la respuesta, pero si eres el primero que pone la respuesta correcta en un comentario, lo fijaré, ¿vale? Así que bueno, a mí yo creo que me ha salido un poquito mal, porque es que he reconocido menos de las que me esperaba. Pero bueno, como ya he dicho al inicio del vídeo, también podéis dejar en los comentarios cuántas habéis acertado vosotros, a ver quién es el que más sabe, que aquí había 25, ¿no? Que ahora mismo estáis viendo justamente aquí cuántas he acertado y cuántas he fallado, ¿vale? Así que nada más, para más retos de estos ya lo sabéis. Y suscripción. Así que dicho todo esto, yo me despido por aquí. Yo soy Rikamid y nos veremos en un próximo vídeo. Hasta otra. Adiós.